Hola, ¿cómo están amigos del canal del Perro Ideal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a dar lectura a un video que me envió María León, una suscriptora del canal, a la cual le agradecemos este material. Bueno, vemos a su grupo de pitbulls. Está conformada por tres perritos, son dos machos y una hembra, son los papás y el hijo. Bueno, en esta ocasión podemos ver que ella los saca a pasear afuera de su casa. Tiene una plaza en la cual pues ella les da esa oportunidad de salir a pues a retozar, a olfatear, a hacer sus necesidades. Sin embargo, bueno, vemos que hay un perro de tamaño o de porte grande, puede ser un mestizo de pastor alemán, que está muy atento a el grupo, a la manada de María. Y ahí vemos cómo pasa. Sin embargo, bueno, uno de los perros lo corre por detrás. No lo corre en una manera agresiva, pero sí se ve muy tenso, poquito, con la cola bien en alto, demostrando que obviamente la presencia de este perro grande pues lo disturba. Sin embargo, ese perro de gran porte está muy interesado en la manada, está interesado en socializar, lleva la cola en alto, es cierto. Sin embargo, da espacio, está permitiendo que los perros estén en su espacio. Sin embargo, él trata de interactuar, les da espacio, se mantiene al margen, y poco a poco vemos cómo el perro pues empieza a acercarse a ellos. Ahí vemos que pues la manada está marcando, ahí se acercan un poquito con fuerza. Sin embargo, él se mantiene muy tranquilo. Vemos que empiezan a olfatear para saber quién es, y él se mantiene en una posición estable. La cola no está ni arriba, ni muy arriba, ni abajo. La mantiene en una posición en la cual demuestra seguridad. Vemos al pitbull que lleva el suétercito, que está tenso. Fíjense los movimientos lentos. Eso significa que hay tensión. Sin embargo, el perro grande se mantiene relajado, evita el contacto visual. La cola la mueve de una manera muy sutil, relajada, y ahí el otro pitbull escucha el llamado de su dueña y se aparta. Sin embargo, este perro está muy insistente, él quiere socializar, quiere pues descubrir quiénes son estos perros. Se vuelve a acercar y vemos cómo pues los otros perros básicamente ya empiezan a emitir señales de calma, empiezan a darles espacio. Sin embargo, hay tensión todavía. Este pitbull con el suéter pues está un poco tenso, está haciéndose notar que la presencia de este perro pues le incomoda un poco. Los otros dos perros no le dan tanta importancia. Ahí se acercan todos al olfatearlo nuevamente, y vean cómo el perro tiene mucha seguridad. Este perro de gran porte tiene esa paciencia para dejarse olfatear. La cola está a media asta, un poquito levantada, pero tranquilo. Y vemos cómo el otro pitbull lo rodea, ¿sí? Ellos sí muestran un poco de tensión. Es un hecho que si estos pitbulls no fueran perros sociales, que si no tuvieran esas habilidades para poder comunicarse, obviamente esto hubiera terminado en pelea si el otro perro también fuera inseguro. Pero al momento de ser un perro seguro de sí mismo, le puede dar pues esa oportunidad a los otros perros de acercarse, aunque sea con un poco de tensión, y el perro resolver de una manera en la que evita el conflicto y trata de generar cierta, pues llevámoslo, empatía, ¿no?, con los otros perros, tratar de relacionarse. Fíjense cómo al momento que el pitbull lo mira, él gira la cara, trata de mantenerse pues inmóvil, ¿sí? Si el perro se hubiera movido, ciertamente esto hubiera terminado mal. Entonces, bueno, podemos ver que los pitbulls también pueden ser perros sociales si son educados a una edad temprana a relacionarse con otros perros. Te invito a que te suscribas a este canal, ¿sí?, que le des el clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de los próximos videos que esté subiendo. Así que, bueno, te envío un gran saludo. Yo soy Fernando Ruiz y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.